Abriendo el Juego. Bien, estamos de regreso. Esto es Abriendo el Juego. Alex Luna, Melvin Bejarán, Víctor Báez con ustedes. 809-563-0937 y 809-221-2116. Pueden llamarnos, preguntas, comentarios. Estamos disponibles para todos. Oye, ustedes. Le ha pasado ahí y le ha pasado allá. No es Julio, ¿eh? No mire para allá. Compadre, cójalo suave, por favor. No se sabe comportar en cabina. No, porque mira dónde está sentado. Hey. Primer juego de Juan Soto para dejar en el terreno un rival con el uniforme de los Yankees. ¿Quién lo iba a decir? Y lo hace frente a los Medias Rojas de Boston. ¡Wow! ¡Qué historia! Tiene 101 empujadas ahora en la temporada. Recuerden que él está buscando quebrar su marca personal. 39 jonrones tiene también en la temporada, buscando su primera campaña de 40 cuadrangulares en las Grandes Ligas. El OPS ahora mismo está en 995. Y qué bueno que llegó un momento como este para Juan Soto, en un punto donde él no ha estado cerrando bien la temporada ofensivamente. Sus números siguen siendo extraordinarios, pero en los últimos 15 juegos él batea 228, en los últimos 7, 160. Y con este hit esperemos que ya sea, digamos, que Soto vuelva a ser el tipo súper consistente a la ofensiva que le ha caracterizado, y más que los Yankees necesitan ese bate en la recta final de la temporada regular para tratar de quedar por encima de los Orioles. Y además de eso, no ir a esa serie primera y tener ese descanso comenzando la postemporada. Yo creo que ahora esta ventaja de 2 le da un poquito de, le da un poquito más de comodidad a los Yankees de Nueva York. Unos Orioles que no acaban de despertar, no acaban de tener una racha positiva. Estos equipos se van a medir ya al final de la temporada. Y los Yankees, a pesar de el slump de Soto, que ayer obviamente dio el hit de oro, pero también de George. De George. Sí. George tiene 16 juegos que no saca la pelota del parque. Esa es su racha más larga en su carrera, ¿eh? Eso hay que decirlo. Pero sigue siendo líder de cuadrangulares, líder de remolcadas. Ayer se fue de 4-1. Pero en esos partidos, en esos 16 juegos, está bateando 207 solamente. 12 hits en 58 turnos desde el 26 de agosto. ¿Y qué es lo que pasa, Alex, con Aaron George? Porque eso de todos estos juegos sin pegar de cuadrangular, el promedio también ha bajado. Es algo extraño para un hombre que llevaba un ritmo de pasar de los 60 jonrones y pinta ahora que no lo va a lograr. Le quedan 9 jonrones por pegar, alrededor de 15 juegos, si no me equivoco, le restan a los Yankees de Nueva York. Él tiene el poder para hacer eso y más, pero es difícil cerrar la temporada con toda la carga que él viene de una campaña regular bien larga, que él pueda llegar a los 60. Pero ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo no está bateando nada. Bueno, yo creo que la única explicación es cansancio. Yo decía el lunes pasado, a mí me tocó el juego del domingo anterior, y el lunes mencionaba el elemento cansancio en el swing de Juan Soto y en el propio swing de Aaron Judge. Y es normal que ya entrando agosto, septiembre, los bates comiencen a lucir cansados. Pero es llamativo lo que está pasando con Aaron Judge, porque, por ejemplo, entre él y Soto en los últimos 7 días han tenido dificultades para conectar la pelota. Soto se ve desenfocado en el plato. Cuando digo desenfocado es rápido, se mete en 2 strikes y no logra llevar a los lanzadores a conteo favorable como él ha acostumbrado a uno. Y eso es parte también de una fatiga mental, porque a veces la gente no entiende que la mente se fatiga igual que el cuerpo, y cuando esas dos cosas se combinan, es muy difícil concentrarse en un aspecto de cualquier envergadura. Pero en el caso de Aaron Judge, señores, en los últimos 7 partidos, este señor está arrastrando el bate. 2.50 en los últimos 7, 2.04 en los últimos 15 días, y en ese tramo no ha pegado cuadrangulares en los últimos 15 partidos, con apenas 16, 4. 16 en total. Si le agregamos uno más, ah, bueno, su racha correcto. Es de 16. 16 y apenas 4 impulsadas en ese lapso. Pero mira, al final del día, tú tienes razón, puede ser cansancio, pero al final del día es que el béisbol se nivela las cosas, porque antes de la racha de 16 juegos sin sacar la pelota, él había dado 9 jonrones en 10 días. Eso es insostenible. Al final, si tú lo sumas, 16 más 10... creo que son 26, mi matemática no es muy buena. No es jonrón, si, en 26 juegos. En 26 juegos, eso es buenísimo. Sí, ¿entiendes? O sea, al final el béisbol compensa. Tú hoy vienes y te vas de 4-4. Mañana probablemente te vas de... en los próximos 2 juegos te puedes ir de 6-0.
pero está bateando 400 en tres juegos. O sea, al final del día, esto es un proceso muy largo y la temporada va a seguir siendo una temporada de MVP. Que él pueda venir y en los 15 juegos que le faltan dar 8 o 9 errores, él tiene el potencial de hacerlo. Probablemente no lo haga por un asunto de cansancio, no sé. Pero seguirá siendo una temporada de MVP. Y lo grande es que, mira, ya los Yankees tienen 2 juegos de ventaja sobre los Orioles de Baltimore. Con todo y la baja de poder de Aaron Judge, los Yankees se han mantenido ahí. También ayudados por el juego de los Orioles, que no ha sido el mejor. Pero aquí lo grande es que con toda esta racha, con todo este mal momento que está pasando Aaron Judge, eso no le afecta ni en lo más mínimo a su superioridad para el premio de jugador más valioso. Los otros han estado ahí haciendo sus cosas, este ha estado en el suelo los últimos 16 juegos, sin embargo, los números son tan grandiosos que no hay forma en este momento de que él pierda ese MVP. 809-563-0937 y 809-221-2116. Esto es Abriendo el Juego. Buenos días. Saludos, buen día. ¿Cómo está este excelente elenco? Desearle un buen día y activo todas las mañanas con ustedes. Gracias, gracias. Gracias. Primer bate de hoy. Cuéntanos. Mira, yo tenía un debate con un amigo ayer y era sobre el tema de Juan Soto, sobre lanzadores zurdos y sobre lanzadores derechos. Que él dice que Soto es más dominante sobre lanzadores derecho, y no es lo que uno palpa o no es lo que uno ve. Uno ve que Soto a lanzadores zurdos lo castiga de igual manera que un lanzador derecho. Deme esos datos, por favor, con detalles. Yo lo estoy escuchando en el aire. Feliz día. Gracias, igualmente. Sí, esos datos están aquí, por ejemplo, en su carrera. Contra lanzadores derechos, él batea 294 con un porcentaje de envasarse de 439, un slugging de 562, 1002 de OPS. Y estamos hablando de 2,734 apariciones en el plato. Contra lanzadores zurdos, en 1,296 apariciones en el plato, él tiene promedio de bateo de 267, de 381 el OBP, 475 el slugging, 856 el OPS. Hay una diferencia muy clara con Juan Soto de que castiga mejor a los pitchers derechos que a los zurdos, de acuerdo a los porcentajes. Buenas. Buenos días. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Todo bien, Eduardo. Antes para allá. Todo bien. Cuéntanos, Eduardo. Felicitándolo por su programa, Víctor, Luna y Jarán. Gracias. Mervin. Sí, a la orden. Una pregunta. Yo escuché un programa un poquito, que a Yunesky Maya las Águilas lo licenció. Entonces yo le pregunto a usted, esos peloteros que dejan libre, ellos hacen, o sea, americanos, o tratan de hacer equipo con otros equipos, te escucho en la radio. Mira, él no fue que lo dejaron libre, sino que no fue renovado su contrato, que es un término un poquito diferente. Él va a ir a Venezuela, si no me equivoco. Escuché algo sobre eso. Cuando un equipo decide no contratarlo, y no tienen, no ejercen la cláusula sobre él de protección, él puede probar con otro equipo. Hay tipos que no vienen por una u otra razón, los equipos lo quieren traer, pero él no puede venir, entonces ejercen esa cláusula. Pará, tú no puedes venir conmigo, pues entonces no va a venir con más nadie este año, por lo menos. Uh-huh. Pues creo que esa cláusula es solamente por un año. Un año, correcto. Buenos días. Muy buen día. Saludos. Hola. Con los Yankees lo lamentable ha sido esa lucha que le ha dado Baltimore, que con esa temporada que están teniendo no han podido tener descanso ni tregua para descansar un poquito a Josh y a Soto. Y tengo una pregunta, por favor, a ver si me dicen cuál es el promedio de Soto con hombre de posición anotadora. Claro, te vamos a decir eso en breve. Vamos a seguir con la gente. 809-563-0937 y 809-221-2116. Buenos días. Buenos días, caballeros. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, mi hermano? Todo bien, gracias a Dios. Mira, yo he sido desde hace mucho tiempo un defensor de la carrera de Al Horford. Cada vez que yo escuchaba en diferentes programas a los fanáticos atacando por su no participación en un momento en la selección dominicana, lo mismo que ustedes mencionaron, la gente no sabe el grado de lo que Al Horford ha logrado
con este mérito y lo que significa para nosotros los dominicanos y lo alto que él pone el nombre de nosotros. Ya yo creo que la gente va a ir entendiendo al paso de que estaban equivocados cuando los indicaban y lo atacaban. Él representó nuestra República Dominicana en un momento, ya agotó esa cuota y sigue representándonos a nosotros dignamente en la NBA. Y no solo eso, un hombre de familia intachable, que eso es mucho, mucho, mucho que decir. Lo sigo escuchando, mi gente. Gracias, yo totalmente de acuerdo contigo. Pina, para el fanático que llamó Soto esta temporada con corredores en posición anotadora, 318 de promedio, 438 de OVP, un slugging de 608, con 8 jonrones y 59 remolcadas. Y este año ha estado un poquito mejor contra zurdos que en su carrera. Batea 271 contra zurdos, un poquito por encima de lo que es el número de su carrera. Buenas, buen día. Buenos días, ese equipazo. Adelante. Hola, buenos días. Una preguntita, Melvin. Claro, a la orden. Si Óptimo Price, que ahora que le dicen así a Otani, logra el 50-50, sería su tercer jugador más valioso unánime. Oye, yo creo que hasta con 48 y 50 y pico ese premio es de él. Pero yo no creo que sea unánime este año, ¿no? Si él hace el 50-50. Como quiera, porque yo creo que hay una pequeña corriente que le va a dar un voto de primer, por lo menos un voto de primer. Es más, yo creo que ni George, que para mí lo merecen los dos unánime, yo creo que ninguno. Es que solamente necesita uno que no piense en eso para que no sea unánime. Opino diferente. Yo creo que ya él es el MVP. Sí, yo estoy de acuerdo. Puede quedar como está y gana el MVP para. Buen día. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, pero con el 50-50, yo creo que el chance de que sea unánime es muy real también. Buenas, ¿cómo estás, muchacho? Hola. Buenas. Luna. Sí. Te tengo una pregunta, sí, específicamente. ¿Cómo está Melvin? Bien. Pero esa es la pregunta que le tiene a él. ¿Tú crees que tendría que ver este año el contrato de Soto si los Yankees no llegan por lo menos a fijar el playoff? Esa es una. Y para Melvin, Ibai, yo entiendo que como que da vergüenza que lo de Al Horford se hable más de lo que no fue en aquel tiempo que lo que fue ahora. Como que él no fue, no quiso, ya uno de verdad siente como que es más escandaloso lo negativo que lo positivo. O sea, no negativo, sino que él no pudo participar. Lo escucho en la radio, quiero que me dé su opinión. Muchas gracias. Atención, es la primera vez que voy a hablar públicamente de eso, de lo que yo pienso en relación a la agencia libre de Juan Soto. Yo creo que los Yankees de Nueva York se van a quedar cortos a la hora de firmar a Juan Soto en la agencia libre. O sea, que se quede. No por cantidad de dinero, no porque ellos no quieran a Soto, más bien, no es porque no lo quieran, es porque hay un rival de ciudad con mucho dinero, con mucha intención y con la ecuación perfecta para darle un proyecto como los Mets de Nueva York a Juan Soto. Y me refiero a Steve Cohen. ¿Por qué Steve Cohen? Porque este año, probablemente en el offseason, ellos no retengan a Pete Alonso. Yo creo que lo de Pete Alonso va a depender si ellos se quedan con Soto. Ellos se van a salir ya de los compromisos comerciales que tienen con Max Scherzer y Justin Verlander, que todavía le están pagando dinero. Van a liberar la nómina, le van a entregar un proyecto cuya intención esta temporada es de llegar al playoff. Si eso se da, eso es un tremendo mercado, la ciudad de Nueva York, para competir con los Yankees, cosa que los Mets no hacen muy a menudo. Y yo creo que ese es un tremendo proyecto para entregárselo en la mano a Juan Soto. Este equipo es suyo. yo no veo. Yo como que no visualizo a Juan Soto con las rayitas de los Mets. No lo visualizo. Yo no creo que él vaya a cambiar de lado de ciudad. Yo no sé, yo no tengo seguridad si los Yankees lo van a retener. Porque al final del día él va a aprobar la agencia libre. Él no va a firmar una extensión antes de llegar a la agencia libre. Eso está claro. Pero es que yo no sé, como que verlo en esa ciudad, en esa parte de la ciudad,
Yo lo veo como que... no, de la única forma que yo creo que él lo consideraría es si los Mets van a una serie mundial y la ganan posiblemente. Porque es que no se comparan esos dos equipos, ¿no? Yo sé que tenemos la pausa y yo voy a opinar después de la pausa. Bueno, JC, dale. Bien, estamos de regreso. Las líneas siguen abiertas para ustedes. 809-563-0937 y 809-221-2116. Quedó la pregunta en el aire o la respuesta de Melvin del aire. Si visualiza a Juan Soto vistiendo el uniforme de los Metros de Nueva York. ¿Usted lo ve tomando el subway y cambiando de lado de ciudad? Si él lo que quiere es dinero, el máximo dinero, ese es el equipo con el que él va a firmar. Ahora, si él quiere mucho dinero y estar en un equipo que garantizado tiene un puesto en la postemporada, esos son los Yankees. Y yo creo que Soto es de esa manera. Yo creo que Soto, con lo que él ha vivido en los Yankees de Nueva York, como su figura también se ha elevado un poco más, él no abandonaría un mercado que estaría más cerca, o un equipo, mejor dicho, porque es el mismo mercado, la misma ciudad. Él no va a abandonar un equipo con más posibilidades de hacer cosas grandes para irse a otro, que están teniendo una buena temporada, pero que faltan muchas piezas para que ese equipo esté en el próximo nivel. Y eso no es garantía. Entonces, ir a los Mets, ok, te van a dar todo el dinero, pero arriesgarte a que ese proyecto siga teniendo problemas y pasar malos años allí, no creo que él quiera eso. Pero hay que ver si él prefiere el gran dinero, el máximo dinero, o la parte también de dinero, competitividad y carisma y glamour que tienen los Yankees de Nueva York. Eso lo decidirá el propio pelotero. Buen día. Buen día, y Otto Marte de Santiago. Bendiciones para todos. Adelante, Otto. Bendiciones, mi hermano. Bueno, poniendo el tema de Al Jaso, sí. A veces hay gente que no entiende el sufrimiento que hemos tenido, la generación de los 90, que vivimos la amargura de Jerome Missy, de Quijote Morales. Eso fue un sufrimiento. Después vino Barea, después vino el mismo Arroyo. Entonces hemos sufrido mucho de baloncesto con Puerto Rico y en los Panamericanos con Argentina. Entonces hay que estar dentro de los zapatos de nosotros, que nosotros hemos seguido el basquetbol desde los 80 y no es fácil con esa amargura. Entonces queremos tener un respiro contra Puerto Rico y ese sufrimiento que tenemos. Bueno, ese respiro llegó de la mano de Al Horford en ese centro básquet que el equipo de República Dominicana ganó de manera invicta, creo que fue 2012, si no me equivoco. Lo hicieron en Puerto Rico, contra Puerto Rico, la final, y él estuvo ahí siendo la principal figura del equipo. Y hablando de amarguras, yo no sé si sea tanto así, porque es que luego de eso, del centro básquet, nosotros hemos ido a ¿cuántos mundiales ya? ¿Tres mundiales consecutivos? Tres consecutivos. Entonces, hemos tenido capítulos también aquí en el Palacio de los Deportes importantes con estos nuevos formatos de FIBA. Yo creo que hay más luces que sombras cuando tú miras las categorías menores también. Se han logrado muchísimas cosas bonitas en el baloncesto que en esa época de Jerome Mincy no se estaban logrando. Buenos días. Hola. Dame la siguiente. La llamada diaria del mudo. Recuérdate que el mudo y yo no queremos. Buenos días. Adelante. Buenos días. Le hablo de Asua. Adelante, Asua. Le hablo de Asua. Adelante, sí, Asua. Él va a preguntarle, que dice los periodistas que aquí no hay dinero en Lidón para pagarle a Trevor Powell para que venga a lanzar para acá. Dinero hay. Okay, dinero hay. Se parece, pero dinero hay. El asunto es que él quiera. Tú tienes que distribuir ese dinero en más prioridades. Claro. Tú no puedes gastar $50,000 en un pitcher, abridor. Cuando tú con esos $50,000 tú puedes traer un bateador bueno que está y un abridor. No, para no, poner que, un eso ejemplo. Eso es una media que uno se supone. No, porque yo escuché que él está pidiendo 35. No, yo te puse un ejemplo. Y con eso mismo 35 tú puedes hacer lo mismo. Dos refuerzos. Y quizás un tipo tres. De posición bueno. No, pero son tres. Ven acá. Son tres. No, wow, con 35 tú estás. Tres relevistas. No, cuando juego este WhatsApp. No, tú eres dos. Pues, no, con 35 no. Buenos días. Adelante. Ayer llamé y se me cayó la comunicación. Que yo dejé en el aire un puntico de Juan Soto. ¿Y por qué yo no lo veo en los Yankees?
Aaron Judge es mejor jugador que Juan Soto. Los Yankees se van a atrever a darle más dinero anual a Juan Soto que Aaron Judge, que sí. Capitán. Claro que sí, pero Jeter fue capitán y nunca fue el mejor pagado de los Yankees. Es que, hermano, si nos vamos a tu escenario, entonces los Yankees no van a firmar a nadie. Exacto. Y se van a quedar y que no, porque este es el mejor. No competimos nada, ¿qué importa? Es que este es el que tiene que ser el que más gana. Y el primero que va a decir que sí, George, para retener a Soto en el equipo. Oh, pero ¿tú crees que Aaron George va a querer que los Yankees, que ese barco se esté hundiendo y él ahí, que siendo el capitán? Déjeme pintarles este escenario. Y usted que priva en sarcástico y le encanta la parte negativa de las cosas. Digo la verdad. No. Le voy a pintar tres escenarios para ver cuál ustedes toman. Yankees. 550 millones por los años que ustedes quieran, ¿verdad? Medias Rojas de Boston, 570 millones de dólares. Me gusta ese escenario también para él. Cachorros de Chicago, 570 millones de dólares. Ya, Dodgers, 570 millones de dólares. Mets, 600 millones de dólares. Mets. Si es por dinero. No, pero espérate, porque tú tienes. Piensa en el all around, en todo lo que compone una firma durante 10, 12 años. Es que eso es lo que hace interesante esta conversación, porque Juan Soto ya al final de esta temporada se habrá ganado más de 80 millones de dólares. Uh-huh. Desesperado por dinero él no está. Ya ha ganado un campeonato. Entonces no necesita dinero, quiere un equipo. O sea, Juan Soto tiene que ir. Necesita el gran contrato, claro que sí. Juan Soto tiene que ir detrás de un legado ahora, porque ya le ha conseguido dinero, buena cantidad de dinero, un título mundial y ser, en cierto modo, parte de la cara del béisbol de Grandes Ligas. ¿Y tú crees que con los Yankees eso del legado él no lo consigue sin ningún tipo de problema? Esa es la duda más fácil. Es lo que menciono. Ahora, en los Melo que lo puede manchar el legado es si el equipo no trasciende con él como debería. Y los Yankees también se corren ese mismo riesgo. Es algo, no, pero en los Mets tú sabes que es mayor. ¿Desde cuándo no ganan los Mets y cuántos estelares han pasado por ahí? Un viaje. Entonces, Soto puede ser uno más de esos que han ido a esa organización. Y han pasado muchísimas cosas y por casualidades no ganan. Buen día. Ahora que tú mencionaste los cachorros, y yo estoy loco por un dominicano jugando en la tarde, un dominicano de cartel. Ese es el escenario mío. Hola, buenos días. Pero no se va a dar. Buenos días, equipo. Hola. Tenemos que hablar un poquito del TBS, que la cosa está caliente. Sí, va a comenzar hoy. Vamos a hablar ahorita de eso. Se ha perdido la vergüenza deportiva. Como compran un jugador por un anuncio de un periódico de China, ese Richard Bautista es un charlatán. No, ¿cómo que un charlatán, mi hermano? ¿Y por qué tú dices eso? Oh, claro, se ha perdido la vergüenza deportiva, porque Leo le puso una publicación en un periódico, él se siente agradecido y prefiere dejar su equipo hundirse y irse a jugar para Mauricio. Ahora, su equipo que le busque los cuartos también. ¿Y por qué no se mueve su equipo y le busca los cuartos? Un tipo que fue MVP en la Liga Nacional de Baloncesto ahora mismo y que donde quiera que ha ido en los últimos años ha estado ganando. Que le busquen su cuarto también. Es verdad, hay que pensar en el jugador. Ustedes se quedan callados porque ustedes son pro equipo. Yo soy pro jugador. Hay que buscarle su dinero a él porque se lo merece. Ustedes son pro equipo y no dicen nada. El mío sí no hay que buscarlo. Buenos días. Que hay que buscar. Buenos días. Hay que buscarle su dinero a él. Buenos días. Hola. Señores, miren, yo tengo mi opinión con respecto a Soto. Soto lo que anda buscando dinero. Porque al final del día, mañana se despierta Kansas City y le da el dinero. Él se va para allá. O sea, ya lo demostró con Washington. Soto y Bobby Witt. El equipo que lo firmó, que lo subió, le dio la oportunidad. Le ofreció un buen dinero en extensión. Y le dijo que no. A veces no, que Scobora, es Soto. Soto realmente anda buscando el dinero, Ese tipo no se va a quedar en los Yankees si no le ofrecen lo que él quiere. Aunque todo lo que pase ahí este año, que ese amor y esa cuestión, Soto se va por su cuarto. Porque ese pelotero juega por su dinero. No son todos igual que José Ramírez. Wow, mira, hay algo interesante. Como un mercenario del efectivo. Hay algo interesante de eso que menciona Víctor. Señores, sería, y vuelvo a utilizar el término interesante, sería interesante ver cuál dupla podría acompañar luego de la agencia libre o cuál sería la dupla perfecta para Juan Soto. Bobby Witt en Kansas City, el dominicano Rafael Devers en Boston, podría ser Francisco Lindor en los Mets. O podría ser el propio Aaron Judge en Nueva York. Oh, pero. El MVP de la Liga Americana ahora mismo, otra vez, que él va a tener de
como dupla ahí, acompañando. Sí, pero no son cuatro muertos lo que yo mencioné. ¿Eh? No, son grandes estelares también, pero este es el MVP. Pero vamos a agregarle un tercero, una tercera pieza. Salvador Pérez, Bobby Witt, Juan Soto o Pascuantino, no, por ejemplo. Que, Pascuantino, porque ya para mí Pérez en la próxima temporada sale de la ecuación. Ya son 35 años. Imagínate tú, por ejemplo, Jaren Durán. Devers, una posición como la de él. Devers y mira, Soto, interesante. Hablando en serio o más serio, lo de Richard Bautista, lo ideal es que se quede en el equipo de Huellas del Siglo, que hubiese continuado allí porque ese es su club, esa es su comunidad y los ídolos de la comunidad hay que buscar la manera de mantenerlo. Y es una pena que esté pasando eso, pero más que responsabilizar al jugador, ahí hay que también atacar a la directiva porque es que no se puede perder un jugador como ese. No hay excusa. Cuando tú tienes un jugador así, élite de la liga, del torneo dominicano, y tú lo pierdes por asuntos de que no llega a un acuerdo económico, eso no habla bien tampoco de la directiva. Recomiéndales que le den un toque dulce a las mañanas con las irresistibles French Toast Sticks de Wendy's. Deliciosas tostadas francesas, crujientes por fuera y suaves por dentro, servidas con un rico sirop. Disponibles de lunes a viernes de 7 a 10 y media de la mañana, sábados y domingos de 7 a 11 de la mañana. El desayuno perfecto para tener un buen día, solo en Wendy's. Pausa, JC. No, yo lo que les recomiendo es que vayan a Wendy's a buscar patrocinio. Ah, también. Para que busquen esos cuartos, porque hay que moverse y buscar el dinero. Atención, Aguilera. No hay que quedarse con los pies para arriba. Sí, ven, juega. Estás escuchando Abriendo el Juego.